Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Lu Wu con otro video en tu canal Gaming. Vamos a hablar un poco más sobre Toka Yatogami. Le mejoré un poco, no mucho, ya tiene más nivel. Me falta lo que son sus cristales evidentemente, pero les quiero mostrar lo que son sus habilidades y ponerlas en práctica en lo que es en una misión. Sandalfon, su habilidad número 1, su ataque básico, es muy fuerte. No los va a defraudar, en serio. Créanme, tiene un daño impresionante. Destruye bastante. Al final de cuentas, como es tu ataque básico, puedes utilizarlo infinitamente. El único problema que tienes con esta habilidad, de que solo estás mejorando uno nada más, una habilidad, es de que obviamente no vas a poder spamear habilidades que es gusto. No vas a, por ejemplo, tus habilidades normales van a ser un poco más débiles, entonces te van a dejar un poco que desear si lo quieres ver de esa manera. Tratar la manera de hacer lo que son unos stages, pues al final de cuentas con ella como tal. Sus Zephyras pues están en nivel 12, no las he mejorado más. Tiene sus ataques y su defensa, ¿verdad? Tiene Movement Speed y Attack Speed en nivel 9, tampoco lo he mejorado mucho. Vamos a la siguiente Zephyra. Vean, ahí tengo lo que es All Skill CD, menos 15, ok, pues está bien, pero no he mejorado otras cosas. Lo que más importa de este set es la habilidad pasiva de eso, que tiene más 25% más de ataque o de daño hacia los que tienen Super Armor, o solamente el 15%, entonces, o 10%, lo cual no está nada mal, está muy poderosa. Y vamos a una batalla en Hell. Iremos con Toka Yatogami. Y pues evidentemente quiero que vean eso. Ella tiene normal stats y Kurumi tiene status más fuertes. Si les cuesta algún stage como tal, vean los status de sus jugadoras. Inclusive en la torre de desafíos, a veces aparece que tienen status algunas de sus espíritus. Y creo que es por eso de que algunos han logrado más nivel. Pero también ayuda mucho mejorar tus Zephyras y mejorar tu espíritu como tal, ¿verdad? Entonces aquí les dejo lo que es la batalla con nuestra bella Toka Yatogami, su habilidad, únicamente habilidad, su ataque básico. Si se dan cuenta, sus habilidades no quitan nada de daño, pero su ataque básico está muy brutal. El problema es de que se te escapan un poco los enemigos. Ok, limpiamos la línea, lanzamos esto y lanzamos el ultimate, que es tan preciosa esa habilidad. Ahí se trabó un poco, pero funcionó, gracias a Dios. Funcionó todavía el juego. Por si se preguntan, yo grabo y también juego en el celular o en la PC. En este momento lo estoy jugando en el celular. Y pues tiene sus pequeños problemas todavía el juego. No lo han mejorado, no lo han arreglado. Ok, limpiamos. Vamos contra el enemigo. Y nos haga contra tu bicho Origami. Es muy cierto, su habilidad última no quita tanto daño, inclusive si tiene cuenta de Miss. Pero sus habilidades básicas quitan demasiado daño. Es cierto, no es una Kurumi. La Kurumi ya hubiera destruido completamente ahí. Lo otro es que recuerden que no tengo tan mejoradas las Zephyras, pero quiero que vean el daño que está haciendo. Yo sé que no tiene casi nada mejorado y está en un stage donde está un poco difícil para ella. Más no obstante, ella logró derrotar el stage como tal con sus habilidades básicas, puro ataque básico. ¿Por qué razón lo tengo con ataque básico? Pues al final de cuentas las cartas ayudan bastante a ella, y sus pasivas en las Zephyras, perdón, en su ángel, tiene una pasiva que cuando atacas con Sandalfall atacas el 50% más, lo cual no está nada mal. Ahora vamos con otra habilidad. En esta ocasión tengo lo que es la habilidad número 1, ¿verdad? La que tienes que recargarla. A la hora que tú la recargas, pues evidentemente vas a dañar mucho más, va a tener más habilidades, vas a lanzar más de esos, ¿qué podría decirse?, golpes, que al final de cuentas va a dañar bastante al enemigo. Si se dan cuenta, obviamente a la hora que tenga el rango SS podría tener una de esas habilidades al máximo, y estoy seguro que limpiaría tranquilamente un stage.
Entonces vamos a otra stage, solo que en esta ocasión vamos a una stage más normal. Vamos con Toca y vamos a la batalla con la habilidad 1. Al máximo, lo más que se puede, ¿verdad? O sea, me faltaría llegar la SS para que estuviera al máximo. Los enemigos son mechas, los cuales me favorecen a mí como tal. Recargamos y lanzamos. Muerto. Es bastante fuerte, la verdad, no deja nada que desear. Otra vez limpiamos. El cooldown, si se dan cuenta, es bastante bajo, ya que tengo el set de Zephyras de Toca. Y cargamos nuevamente para eliminar al enemigo. Lo que cabe. Ahí está, perfecto. Cargamos nuevamente y le lanzamos. Y listo. Recuerden que tengo más daño ante Super Armor y contra jefes élite. Esto es lo fuerte y lo que vale la pena con Toca. Ahora vamos con otro cambio. Si no mal recuerdo, vamos a la habilidad 2, que es la que golpeas en el aire y haces un montón de voltereta mera sencilla. La habilidad pienso que no es muy buena, más no obstante, si la usas para un jefe, tal vez sí, ya que al final de cuentas el daño va a ser bastante. O sea, no está bien para un jefe, pienso yo. Vamos a la batalla, siempre con nuestra querida Toca. Muchos piensan que Toca no vale la pena, que no sirve. Es cierto, no la puedes comparar contra una Kurumi, no la puedes comparar contra una Kotori, inclusive contra Inverse Toca. Pero es una muy buena jugadora para iniciar, eso no lo voy a mentir. Y está el combito, si se dan cuenta, no quito mucho, pero en cuestión de 4 segundos lo puedo volver a hacer. O sea que vale mucho la pena. Y tengo ese iframe, si me intentan golpear no me atacan. Iframe es como entre que estás en una habilidad, es como que en la presentación y no te vayan a atacar. Entonces vale mucho la pena. Listo, vamos a la otra. Más no obstante, esta habilidad yo te lo sugeriría si vas a jugar con Toca, no vale la pena. Te serviría para un jefe, pero no para una limpieza de stage. Ya se dieron cuenta su cooldown, 4 segundos, está muy overpower, se la puede suponer que es gusto. Pero ahí está lo que les decía, por esa razón no muy funciona. Tienes que lograr darle y de esa manera que todos los demás golpes le peguen. Listo. Ahora, ¿qué nos quedaría? ¿Qué está pendiente? Pues nos tocaría la habilidad 3, que es la más fuerte, por así decirlo. Creo que es la que yo recomendaría para ella. No te deja nada que desear, es muy, muy poderosa, en serio. Veamos los ángeles, cambiamos el skill plan. Me equivoqué, esa no es. Ahí estamos, personal. Ok. Aquí le quité las habilidades para poder mejorar un poco más la habilidad 3, ya que tenía como un poquito más fuerte lo que era mi habilidad de golpe básico, ¿verdad? Si se dan cuenta, la pasiva no está nada mal. La habilidad 3 más que todo los deja con debuffos, tú vas a atacar un poco más poderoso ante él, o sea, vale mucho la pena, es muy fuerte. Si vas a ir con ella, creo que la habilidad 3 es la mejor, como también la, si vas con ataques básicos, vas muy bien también, créeme, no te va a decepcionar para nada. Aquí reducimos la defensa más por 5% y estaquea, o sea, imagínense eso, o sea, de ahí vamos a quitar 15 y estaquea hasta 5 veces. Muy poderosa contra un jefe, creo que está muy bien. Vamos a la batalla y empezamos.
Por cierto, hubo un corte en el video porque resulta que el juego se me trabó y tuve que volver a hacer todo. Es por eso pasó. Me alejo y lanzamos la habilidad. Más que limpio completamente y tengo que esperar 8 segundos para utilizarla nuevamente. No es mucho tiempo tampoco. Durante esos 8 segundos puedo intentar golpear y esquivar un poco. Y vamos con la habilidad. Creo que la esperé para utilizarla en otro enemigo. Cabal, en otra tanda de enemigos. Ahí están. Y lanzamos la habilidad. Se escapó uno de arriba. Pero muere. Ahora nos sale contra Kobichi Origami otra vez. Ah, no, perdón, no es Kobichi Origami, perdón. Anda bien. Y lanzamos la habilidad nuevamente. Recuerden, Toca es muy poderosa versus los mechas. Y lanzamos, si se dan cuenta, tengo block y dodge porque estoy usando la habilidad. La habilidad, aquí se me trabó el juego, entonces tuve que volver a iniciar nuevamente. Pero vamos otra vez a la batalla. ¿Por qué me da tanto dodge y block? Resulta que las cartas y la habilidad, cuando la vas mejorando, te da un cierto chance de que tú hagas dodge a los ataques que te están haciendo, o block, que es que no te den daño a ti tampoco. Entonces creo que está bien la habilidad. O sea, si tú creías de que a la hora que lo estás conjurando te van a atacar y te van a atacar, va a haber un gran chance de que te salga de todos esos ataques. Se me escapó una de arriba y pues ahora vamos a por ella. Si se dan cuenta, no deja nada que desear. Toca, es cierto, no es una Kurumi. Kurumi, tú podrías estar spameando la habilidad número uno cada rato y limpias un stage sin ningún problema. No obstante, creo que Toca no deja nada que desear tampoco. Recuerden, Toca y Atogami es un rango 5, un tier 5, ¿no? Entonces tampoco es como que sea muy poderosa, que sea como que muy sugerida para que tú juegues con ella. No obstante, creo que con sus Zephyras, usándola perfectamente, así como la están yo probando y cambiando todo, ella no deja nada que desear. Recuerden que como vi tenía la defensa disminuida, miren todo lo que le quitó. De mucho. Demasiado, creo. Y con esto finalizamos la batalla. Y la vista a primera mano de nuestra linda y bella Toca. Si se dan cuenta, es muy poderosa. Sus habilidades no son nada que desear. Creo que la habilidad que es la que golpea hacia el cielo y hace varios golpes, creo que es la que menos funcionaría en ella. Creo que es la que yo mejoraría de último. Primero mejoraría la 3, luego traer su habilidad básica, usar sus golpes básicos y luego traer la habilidad 1. Si es que me da el chance de hacerlo, ¿verdad? Obviamente. Pues, si se dan cuenta, yo ya tengo lo que es el skin de Dominator. Y también en social, les recuerdo que todavía tengo 20 cupos para que ustedes puedan ingresar el código de Invite. Van a ganar esos premios conforme ustedes van ganando niveles. A mí ya no me van a dar nada, solo se los van a dar ustedes. Pero créanme que les va a funcionar bastante. Si ustedes están en nivel 1 a nivel 40, ese código les va a funcionar muy bien. Nuestra Toquita tan chula, ahí se las dejo. Espero les haya gustado el video. Le den like, compartan. Adiós. Tell me that you love me, even if it's fake.